Hola, chicos, bienvenidos a una vez más, Espero que estén súper bien. Como pudieron ver, el día de hoy vamos a estar probando cositas nuevas que me han llegado que la verdad no son muchas cosas porque por esta situación por la que estamos pasando hay muchas marcas o muchas compañías que han dejado de enviar cositas, entonces no tengo mucho, pero quisiera compartir con ustedes lo poquito que tenemos y ustedes saben que a mí me encanta hacer este tipo de videos donde probamos cosas nuevas aquí frente a frente para que ustedes puedan ver si funciona, si no funciona, si son buenos y obviamente también les voy a dar mi opinión si me gustan o no, pero como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un que está allá abajo que dice suscribir, prender la campanita notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos y les recuerdo que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y antes de pasar a probar todos estos productos, quiero mostrarles estas hermosas rosas que me estuvieron llegando. Es que si ustedes la ven, miren esta hermosura de buquete. Díganme ustedes si esto no es bonito. Es más, pueden notar ustedes que nos estuvimos combinando, aunque el cintillo no me combina mucho, pero me lo quise colocar. Pero miren lo bonitas que están. Estas rosas me las estuvo enviando la compañía Rose Forever. Ellos están ubicados en Nueva York, así que se los agradezco muchísimo. Yo personalmente me fui por estas plateadas, porque siento que va mucho con el flow de mi casa. Tenía pensado colocarlo en alguna parte del estudio, pero pensé que iba a ser muy grande y no me iba a caer, pero pero en realidad sí me caben. Si hubiese sabido que me iban a caer, lo iba a pedir de otro color. Porque puedes pedir estas rosas en muchos colores. En amarillo, en rojo, en rosado, en violeta, en dorado. Y chicos, estas son rosas naturales. Son rosas de verdad. Y algo que agradezco muchísimo es que todo esto que ustedes ven aquí es hecho a mano. Y lo bueno que a pesar de que estas son rosas de verdad, este buquete puede durar hasta más de un año. Imagínense. Esto es increíble. Siento que esto sería el regalo perfecto para el Día de las Madres, para un cumpleaños, para un cumplemes para un aniversario con tu novia, con tu esposa, para cualquier ocasión. Siento que es perfecto. Así que si ustedes están interesados, abajo de la cajita de información les voy a dejar el link de donde pueden comprar este bouquet y también les voy a dejar un cupón de descuento por si quieren comprarle uno a su mamá, a su novia, a su novio. A su tía, a su abuela, a cualquier persona. Así que aprovechen ese cuponcito de descuento. Y bueno, chicos, como pueden ver, lo estuve colocando ahí. Cupo perfectamente. Pero ahora sí, vamos a pasar a probar estas nuevas cositas. Y vamos a empezar preparando nuestro rostro. Y para eso, en estos días me llegó una cajita de Benefit con un nuevo primer. Ustedes saben que uno de mis primers favoritos es el Professional. Pero ellos ya sacaron uno que es. Creo que es el. Pero tiene como brillitos para esas personas que les gusta verse luminoso. Y también acaban de sacar este que está aquí, que es el Professional Hydrating Primer. Quiere decir que es un primer para hidratar. Y como mi piel es mixta, este siento que va a ser el primer perfecto. Y aparte, la base que vamos a estar utilizando es un poquito reseco. Entonces vamos a ver qué tal funciona este. Espero este funcione bastante bien. Que como les digo, mi favorito es el Professional para tapar poritos. Pero si este funciona bien para tapar poritos y para hidratar, esto es excelente. Que vamos a colocárnoslos en todo el rostro. Por lo menos el Professional, el primero que sacaron, siempre empiezo por acá. Porque como es para poritos, siempre empiezo por los lados que tengo más poritos. Pero como este es más que todo para hidratar. Aunque me imagino que este también debe ser para poritos. Pero como no especifica que es exactamente para poritos. Entonces no me lo coloco. Principalmente en los poros Este me lo coloco en todo el rostro Y al colocármelo les puedo decir que mi rostro se siente más hidratado Quiere decir que el producto sí está haciendo su trabajo Pero por supuesto para probar que sí esté haciendo su trabajo Voy a estar utilizando una base que es un poco reseco Y es este de Sephora que ustedes me lo han visto utilizar ya muchísimas veces Porque me ha encantado Voy a ver si me compro uno un poquito más oscuro Porque siento que este a pesar que es el medium siento que me queda un poquitito clarito así que yo voy a estar utilizando este como les digo es en la tonalidad medium y para aplicar esta base vamos a estar utilizando otro productito nuevo que ya les estuve haciendo la reseña el review y es esta esponjita de mg cosmetic y yo quiero que ustedes vean algo aquí que obviamente esta esponjita es nueva pero la he estado utilizando mucho y cada que yo la lavo, me queda bien limpiecita. Y yo lavo esto con mi jabonzote. Este es mi beauty blender, por supuesto. Aquí no está lavado, pero cuando yo lavo la beauty blender, nunca me queda como nueva, siempre me queda como un poquito manchada. Entonces, esto también es un punto a considerar. Algo que no les mencioné en el video en donde les hice la reseña, el review, porque por supuesto no la había pasado a lavar. Así que vamos a pasar a utilizar esta esponjita y vamos a ver si este hidratante. De verdad hidrata la piel Porque si hidrata la piel Sería buenísimo Porque así de esa manera Puedo utilizar esta base sin mezclarla Porque otra cosa que yo hago mucho Es mezclarla con la de L'Oreal La Pro Glow Para que tenga como un balance Las dos bases Porque el de la Pro Glow Es muy shiny Muy brillosa Y esta es extremadamente reseca Entonces si este hidratante funciona Obviamente no tengo que mezclarlo Al igual que el L'Oreal El Pro Matte Por la misma razón que es Bien reseco. Al colocar la base y tener ese primer debajo, creo que ustedes pueden ver por acá que se ve un poquito brillosito, porque por supuesto ese primer es para hidratar la piel. Entonces ahí sí pueden notar que la base no se ve totalmente mate. Y les puedo decir que no la siento para nada como bien reseca, bien acartonada. Se siente bastante bien. Así que el primer está buenísimo. Este de una vez lo voy a colocar aquí en mi carrito donde tengo. Todas las cosas que utilizo y que necesito a la mano. Vamos a pasar al siguiente producto que como tal no es nuevo, pero es nuevo en tonalidad. Y es este que es el Precisely My Brow Pencil de Benefit. Ustedes saben que los productos de Benefit para las cejas no son como uno de mis favoritos por la razón de que siempre siento que tienen como ese subtono rojizo y no me gusta cuando mis cejas se me ven rojas. Ellos sacaron con nuevas tonalidades, cosa que agradezco muchísimo y bueno, obviamente no lo he probado y... Obviamente lo vamos a estar viendo aquí juntos a ver si funciona o no. Al principio cuando salieron solamente tenía que ser el 1 2 3 4 5 6 etcétera, etcétera y luego salieron con más que si 1.5, 2.5, 3.5 etcétera, etcétera. En esta ocasión sacaron otros números, entonces ahorita hay que si 3.5 3.75 2.5, 2.75. Así que vamos a ver si este color me funciona bien. Vamos a ver si no es rojizo. Personalmente a mí no me gusta tanto el Precisely My Brow. Me gusta más el... ¿Cómo se llama el otro? Ya no me acuerdo cómo se llama el otro, pero es el que tiene la, la puntita cuadradita, no la puntita finita. Ustedes saben que no es de mis favoritos, pero este fue el que ellos enviaron. Así que este es el que vamos a estar utilizando. Y lo voy a estar utilizando nuevamente, les digo, en la tonalidad 3.75, el Warm. Medium. Y bueno, vamos a empezar peinándonos nuestras cejitas. Ah, otra cosita, también acuérdense que como yo tengo la micro blending, a veces los colores me pueden quedar un poquito más oscuros de lo normal, porque obviamente tengo una tinta debajo de mis cejas. Pintadas así me la estoy viendo nuevamente con un subtono un poquito rojito. No sé qué tanto lo puedan ver ustedes o no sé cómo lo vean ustedes. A lo mejor yo me hubiese podido ir por el 3.5. Así que de este lado de las cejas vamos a hacernos el 3.5. Aquí como pueden ver tengo el 3.5 y vamos a pintarnos este otro lado de la ceja. Obviamente ya saben que luego me lo paso a limpiar. Voy a pasar ya ahorita a limpiarme las cejas para que podamos ver un poquito mejor los tonos porque así parezco una loca. Y bueno chicas, ahí pueden ver las dos cejas. Ya así limpia les puedo decir que me gusta más el lado de 3.5 porque así pueden ver es más marroncito y este es más rojizo. Creo que se puede ver de una vez la diferencia de el uno con el otro. Coméntenme ustedes allá bajito si ven la diferencia de que este es como un, tiene un subtono rojo y este no tiene un subtono rojo sino más cafecito. Y por cierto chicos omitan ustedes mis cejas pelúas porque no me la he podido sacar y aquí alguien me vino a visitar en estos momentos así que si escuchan un ruido, es porque me abrió la puerta pero sí, así están las cejas, si ustedes son de mi tono de piel o del mismo color de cabello, les recomiendo el 3.5 de rubor vamos a estar utilizando o probando este que me envió Colourpop que por cierto fue la última cajita que me envió Pop, porque justamente en su página ellos dijeron que los envíos y todo eso se iba a tardar un poquito por todo lo que estaba pasando en este momento y ustedes saben que Pop siempre está enviando, cosa que extraño mucho, pero me imagino cuando ya se vuelva todo a la normalidad, pues obviamente ellos van a seguir enviando cajitas. Vamos a utilizar este blush y este se llama Coast to Coast. Y este me vino en. Ya no sé cómo se llama la colección porque ya no tengo la cajita. Tiene una rosa ahí, tiene unas flores. Me imagino que lo estuvieron haciendo por la temporada de primavera. Entonces me imagino que por eso tiene esa rosa, esa florecita ahí. ¿Ven? Así se ve. Y como pueden ver, también tiene nuevamente florecitas ahí. Nuevamente les digo. Se llama Coast to Coast. Y bueno, no tengo que mencionarles que la mayoría de los productos de Colourpop siempre vienen con su espejito. Y esto me encanta. Viendo el tono así, pues le puedo decir que no son de mis tonos. Porque siempre me inclino más por los tonos duraznitos. Y otra cosa que me gusta mucho de los rubores de Colourpop es que son bien sutiles. Bien, bien sutiles. Siempre me ha gustado los rubores que son súper sutiles que no tienen tanto pigmento. A diferencia de otros productos que me gusta con mucho pigmento, por lo menos las sombras, pero en cuestión de rubor, mientras menos pigmento tenga, mejor todavía para mí. Y ustedes pueden ver ese tono les puedo decir que está muy bonito bien rosadito para mi gusto pero está bien bonito porque es un rosadito bien ligerito y bueno ustedes pudieron ver que no me pintó de una vez no pareció una payasita así que este rubor me fascinó y ahora sí con la cámara más de cerca esto solamente significa una sola cosa y es que vamos a pasar a jugar con nuestros ojos vamos a pasar a jugar con esta paletita que también forma parte de la colección del rubor. Y esta se llama Making Mauves. No sé qué significa Mauves. Tendría que preguntarle a Peter. En la partecita de atrás, nuevamente tenemos lo que son los nombres de las sombras, sus empaques. Ustedes saben, no tengo que mencionarles, no tengo que decirles. Son uno de mis favoritos. Y vamos a ver los tonos porque no lo he visto nuevamente el empaque de la paleta se ve igual que el paquetico de afuera cosa que siempre les digo me gusta porque uno no guarda esto nuevamente en la partecita de atrás tenemos los nombres de cada sombra al abrirlo se ve algo así cuando hice mi video de depuración de paletas, muchas veces les mencioné que yo no soy amante de paletas que sean neutras pero con subtonos rosados. Y ustedes lo pueden ver ahí, tiene muchos subtonos rosaditos, moraditos. La paleta es bonita en sí como tal, pero no son de mis favoritas. Ya, vamos a dejar de hablar y vamos a pasar a probarla. Pero como siempre voy a pasar a colocar un poquito de corrector en mis ojos y estoy utilizando este de Juda Beauty. Y voy a difuminar esto un poquito mejor con mi esponjita. Vamos a empezar con un tono de transición. Voy a estar utilizando esta. Miren el pigmento que tiene esa tonalidad moradita. Esto es algo que siempre les he mencionado, pero que me sorprende mucho de Colourpop. Es que ellos hacen unas sombras, chicos, increíbles. Súper, súper bonitas. Vamos ahora a utilizar la tonalidad Big Fake. Con la misma brochita, ya saben ustedes, este es algo que siempre hago y lo vamos a colocar nuevamente donde colocamos la primera tonalidad, pero este es para dar más profundidad al ojo y bueno, ustedes lo pueden ver ahí, es una tonalidad un poquitito más oscura y en definitivo se está ayudando a dar esa profundidad que queremos. Vamos ahora a utilizar la tonalidad Market para dar más profundidad Pero en esta ocasión voy a cambiar de brochita Voy a utilizar una brochita más pequeña, más precisa Porque esa es la queremos marcar sobre la cuenca del ojo Y quiero que vean que esta tonalidad Market sitúa tuvo Out Entonces hay que tener un poquito de cuidado Pero les puedo decir que estos tonos para hacer tonalidades moraditas Tienen un muy buen pigmento porque las tonalidades moradas Siempre son un poquito difícil de hacer. Voy a pasar con la primera brochita y voy a difuminar un poquito los bordes de esta. Y ahora vamos a hacernos nuestro famoso cut crease. Voy a estar utilizando este lapicito de Morphe. Y esto es algo que siempre les he dicho: que para esas personas que están empezando en esto del maquillaje y todavía están aprendiendo a hacer cut crease, porque siendo la sincera, a mí me costó mucho hacer cut crease. Siempre les recomiendo que utilicen un lápiz, es más fácil que una brochita Y bueno, a medida que vayan agarrando práctica y todo eso Van a ver que con una brochita les va a salir bastante bien Para la almendra del ojo voy a colocar la tonalidad Mouth on Top Con una brochita plana, esta ya está limpia, solamente que está manchado de amarillo algo que noto con esta sombrita que como es en crema no pigmenta también con una brochita entonces voy a colocarlo a toquecitos voy a agarrar ahora este tipo de brochita para colocar este tipo de sombra antes en eh, las paletitas venían mucho este tipo de brochita y obviamente a nosotros no nos gustaba mucho porque uno decía oh my god y cómo Utilizas esto y miren, hoy en día este tipo de brochitas es que nos ayuda muchísimo para estos tipos de sombras que son como medio cremositos. Miren, chicos, saben que tengo ganas de colocarme. Estas escarchitas que para mí son productos también que son nuevos y por supuesto se los quiero presentar por acá. Se estaba utilizando mucho escarchas normales, pero hoy en día estas nuevas técnicas, estas nuevas tendencias están utilizando estas escarchitas que si ustedes lo pueden ver es como la mezcla de escarchitas finitas y escarchitas gruesas. Voy a colocármelo sobre el lagrimal, eso es lo que voy a hacer. Y cada que utilicen estas escarchitas chicos, les recomiendo a que tengan un poquito de cuidado porque se les puede ir al ojo así que cada que utilicen esto tengan un poco de cuidado. Y bueno chicos, voy a pasar a colocarme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya de regreso con las pestañas puestas, vamos ya a terminar y vamos a pasar a los labios. Y para los labios en estos días me llegó este bullet de Revlon que dice que son shiny, o sea que son brillocito. Y la verdad me encanta como ellos hacen los bullets. Se ven súper elegantes, pareciera que fuera costoso Pero por supuesto, Revlon es una marca de farmacia que, bueno, sí es un poco costoso para hacer de farmacia, pero no está tan costoso como otras marcas. No sé si me explico. Y yo voy a utilizar este en la tonalidad Gloss Up Rose. Antes de colocármela, dejen limpio esta mascarilla que cargo de Colourpop que vino en la colección de Mulan, que ustedes saben me fascina. Oh my god, miren cómo se ve este labial. Es prácticamente como si me hubiese echado un brillo. Ustedes pudieron ver cómo pigmentó este labial. Me fascinó. ¡Wow! Y bueno chicos, esas fueron algunas de las cositas que quise probar que me estuvo llegando. ¿Y qué les puedo decir? Siento que ustedes ya vieron durante todo este video mi reacción. Les puedo decir que... Todo me encantó, incluyendo la paleta a pesar de que son tonalidades que no son tanto de mis gustos y siento que este look que estuvimos creando con esta paleta salió espectacular. Pero bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este videito y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y también les recuerdo que prendan la campanita de notificaciones porque YouTube a veces se vuelve loco y no les informa y siempre recibo mensajes en donde me dicen, "Caro, me llegó tarde la notificación" o "Caro, no me avisó YouTube que, que subiste video." Entonces, prendan la campanita de notificaciones para que les avise y por supuesto, no se les olvide seguirme a mí en Facebook, en donde le estoy subiendo más videitos en mi canal de blogs donde les subo vlogs diarios y por supuesto en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Chao.